que ríe último, el 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 que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último.
que ríe último, el 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 que ríe último. El que ríe último, 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 el que ríe último. El que ríe último, 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 último, el que ríe último, último, el que ríe último. El que ríe último, 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 último, el que ríe último, último, el que ríe último. El que ríe último, 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 último, el que ríe último, último, el que ríe último. Charlie, you gotta play the song though. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque Charlie está aquí. Dice que si tú no sabes 3-4, Rey. ¿Cómo? Que si él no sabe 3-4. Ey, bueno, nos vamos a ver loco aquí tocando y hablando a la vez, coño. Esto. Un momentico. ¿Pero va a tocar Charlie o va a tocar tú? Vamos los dos. No, los dos no. Pero si no, los dos hacen dinero uno. Para uno. No, no, no. Ustedes entre los dos hacen una persona de tamaño, pero. Por eso. Pero no, 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 no. Rompe. Ven acá, Charlie. Tú ahora. Dale, rompe. Más adelante. Eso. All right. Dale. Ven para acá, Charlie. Mira, yo te prometo que el próximo show toca tú. Y despedimos a Renier. Pagado. Oh.
chipilé. ¿Está claro? Sintoniza yo y ríe de último. El que ríe es el nuevo show. De 8 a 9. Todos los martes y jueves. Quédate a ver qué sorpresas trae. Mira el Mulcahy. Me batió el ama. Charlie, venga, Charlie, venga. Párate. No, no, tengo que dejarlo, que toque el principio. Coño, me da pena. Deja que toque. Vamos, Charlie. Ready, go. Ahora sí. Aplauso aquí. Oye, producción. Hay que pagarle chifilé a Charlie. Aplauso ahí para Charlie. Charlie Sterón, te quiero. Dale para allá. Me está saliendo muy caro. Óyeme. Menos mal que el chifilé de Charlie lo pone la producción ahí en el chifilé de la 49 y la 16. A nuestro amigo a Cintia y José Bols. Tiene que hacer cargo de esto. Porque esto es una renta de que ríe último. Así es, por eso dije, la producción. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Very good, Fandango. Very good. Hace falta very un guitarrista. A ver, ¿qué? Si, ¿pero a ver si, para alternar. ¿Qué es mucho eso? Viejo, mucho viejo aquí. Hey. Juventud. ¿Lo dices por ti que vas a cumplir 50? Bueno. ¿Eh? Pero a partir del año que viene empiezo a contar para atrás. El año que viene cumplo 49. 48. Pero yo. Mira, después de 49, ¿cuántos cumplo? 49. El culo de abrocho, dale. Oye, ahí está, dale. Mulcahy. Pórtate bien. Déjame. Gracias, oye, gracias por estar. ¿Cómo está la cosa? ¿La cosa está bien? Rico. ¡Rico, rico! Oye, saludos. Entrando, increíble las cosas de la tecnología. Yo estoy perdido porque ahora mismo entré por aquí y estaba Walter, que es el señor. El papá de Charlie, que está. Es uno de los jefes aquí, Univista TV. Y estaba así, mira. Y yo dije, Oye, pero qué raro, ya. Pero Walter, ¿así? Sí, era así. Sí, con la testosterona a la altura del betún. Mentira. Sí, bajita. Bajita, y era que dice que el Apple Watch tiene una aplicación que tú aquí hablas, aquí cuelgas. Y si se hace así, me imagino que está hablándolo con la otra línea. No sé. No te olvides. Viste que yo no te hago así. Me parece. Yo que es más que roña. Yo te hago así y te pones bravo. Claro. Que por algo. Mira. Sí, cuando está hablando le digo. Eso le cae. Coño, uno no puede hablar nunca en la casa. Y encima cuando lo mandan a caer, le ronca. Está lluvioso. Qué fresco. Aprovecha aquí, aprovecha. Pero por eso yo me inventé este show, para poder hablar. Porque en la casa no puedo. Ni tú tampoco. Mira, ahí está Walter, ¿Estás hablando con aquí? Este es como este tipo, mira, como este. Sub B. Esto que la combinación está desabrida. Ay. Y tengo que poner un poquito esa. Oye, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a la gente que se conecta ahí todo el tiempo, que nos pone comentarios chéveres, algunos no tan chéveres, pero siguen ahí. Hay un señor que me llama la atención que dice, ¿qué va? No me aguanto esto. Y tú, pero lo ves todo. Y tú vas para media hora el programa. No, estoy que me voy. Dice, faltan 5 minutos de tipo. ¿Qué va? Pipo, acabas de ir, que se acaba el programa y te va a coger aquí todavía.
pero gracias, gracias a Dios no se va. Y es otra vista más que uno tiene. Así que gracias, gracias, gracias. Bendición y gracias. Ahí está. Ya tú sabes, hay que decirlo tres veces para que... ¿Cómo? Para que caiga. Claro, por eso estoy diciendo, la juventud lo va cogiendo. Oye, síganos en nuestras redes sociales, arroba soy Mijail Mulcahy en Instagram. Mijail Mulcahy en Facebook. Olga Tomás 92 en Instagram y en Facebook, arroba Raúl Morera, arroba Drum Rainier. Sigan a esta gente, siempre lo digo, aunque parezca repetitivo, porque nada más que lo sigue el IRS y el banco porque le deben dinero. Yep. Síganlo. Raúl necesita que lo siga alguien más aparte de la negra que su esposa. Ay, sobe un besito. Colaboren con eso. Colaboren con eso. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase al canal de Univista TV. Dale, mira. A la campanita. ¿Cómo estuvo, maestro? ¿Cómo estuvo? Ay, chacha. Oye, hoy estamos cargados de sorpresa. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que esto es un programa que está patrocinado por Investor in South Florida. La compañía número uno en todo el sur de la Florida, comprando, vendiendo y remodelando propiedades. Si usted quiere una propiedad para vivirla o la quiere para negocio, tiene que llamar a Investor in South Florida. Te califican en menos de 24 horas. No tienes que tener el dinero cash completo para la inversión. Te ayudan también con eso. Te acompañan en el proceso de la remodelación y al final te venden la casa. Si tú lo que quieres es vender tu casa y la casa tiene problemas de link, de cualquier cosa, ellos te la venden en una semana. Y si en una semana no te la venden, te la compran cash. Porque aquí lo que importa es el cash. Investor in South Florida. Hola mi gente valiente, mi nombre es Ibel Martínez de Investors in South Florida y amigos míos, hoy estoy aquí para decirles que si usted quiere vender su casa, con nosotros la puede vender sin ningún tipo de fee, no comisiones, cero en comisión. Si yo no se la vendo en una semana, se la compramos cash. Así que llámenos a nosotros, somos el número uno en el sur de la Florida vendiendo, comprando y remodelando propiedades y quiero que tú sepas que aquí estamos para ayudarte, no importa en la condición que se encuentre tu casa. Puede estar completamente devastada o en excelentes condiciones. Yo te la voy a vender en menos de una semana y si no lo hacemos, te la compramos cash. De la mano de Investor in South Florida, Day Tax Consulting. Ahora que está terminando la temporada de taxes para todo lo que tiene que ver con la contabilidad en el ID de Hialeah, 240 East y la primera avenida. Consulting, Day Tax Consulting. Dile, me lo dijo mi consulting, Mijail Mulcahy, que viniera aquí, que volá, consulting. Sálvame con la contabilidad. Y ahí te van a resolver. Day Tax Consulting. En el East de Hialeah, baby. La tierra de Olguita Thomas. Y bueno, si compras casa, arreglas los taxes, tienes que ponerle puerta, ventana, impacto. Ahí está, Tri-County Windows and Doors. Tri-County Windows and Doors, los mejores, con unos especiales de ataque. No pagas taxes hasta junio. Yes. Tienes que te financian hasta el 100% y no comienzas a pagar hasta diciembre. Si haces el full house, te regalan el diseño y la puerta de entrada completamente gratis, solo con Tri-County Windows and Doors. And Doors, papi. Dale. Habla bajito, dile que vengan para acá, me tienes loco hablando altísimo ahí. Ey, altísimo. Oye, ven para acá y háblale al oído que me tienes loco ahí. Oye, sí, una cosa, niño, soy Mr. Craig, muchacho. Óyeme, mira, tengo unos invitados hoy de infarto. Tengo tres, por falta de uno. Bueno, dos son como uno. Por la relación que tiene y porque son flaquitos los dos también. De verdad. Es como una. Es como un. Como un sushi. Como un sushi. El pescadito y el arrocito y el cosito. Siempre. A mí me dan. Son unos amigos, son como una ternura. Es como un pan. Es como una timba. El queso y la guayaba. El queso eres tú. No. Ah, bueno. No deja Jenny ahora, Jenny ahora tampoco. La. Cubano, esos dos. Cubanos. Jóvenes. Actores. Bueno, ella también es productora, también es cantante. Esta gente son un montón de cosas. Antes nada más uno era una sola cosa, y eso. Pero esta gente son prolíferos. Son, así es. Tengo unos actores aquí de lujo hoy, y uno de ellos viene a hablarme de un estreno importante cinematográfico que tiene. La otra invitada que tengo nació en este pueblo, pero es como si hubiera nacido en Guanabacoa.
Porque es lo más cubano del mundo. Más cubano que el marido. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Sí? Salsera. Yes. Ha cantado con... Desde la India, Roberto Torres, Carlos Oliva. Carlos Oliva y los sobrinos del juez, Bobby Cruz, Malanga. Malanga y su puesto de vianda. Ha cantado con todo el mundo. Con un estilacho, una voz y una elegancia que hay que decirle usted. Por favor, voy a empezar presentando a esta dama. Voy a empezar por Ladies First. Yes. Bueno, vengo. ¿Quieres que haga el show en inglés o en español? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Y si te lo pido en inglés? ¿Inglés? ¿Para qué? ¿Pero no va a entender? No va a entender. ¡Oh, rey! ¿Voy para rey? ¿Why no? ¿Why no? Dice, bueno. Limpia los pehuelos, que tiene aquí está sucio. Mira, la... Ajá. Celoso, celoso. Voy. Mi invitada, fíjate, ya lo dije. Nacida en la República Independiente de Miami Beach. Ay, para que sepa, pero con una cubanía que le ronca el tallo. Voz, elegancia, presencia, cubanía es lo que emana. Esta mujer canta en español y en inglés. This was afraid, I was petrified, came thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Pero como lo que corre por las venas es Cuba, directamente de la República de Miami Beach, más cubana que la palma. Mi amiga Lucy Grau. Oye, mi son. Gracias por estar aquí. Gracias, mira. Placer. ¿Dónde me siento? Porque hay donde tú quieras, para tú te puedes sentar. ¿En este rojo o en este? El rojo es para la, tú sabes. Porque en el medio vamos a meter a... ¿Qué vamos a meter en el medio? El palito, el, quiero decir, el hombre. Bueno, el, pues. Ay, Dios mío. Me da miedo. Tiempo ahí. Los otros invitados, ya lo dije, ya. ¿Qué tal lindo actriz. Hoy? Yo soy así. ¿Te distraes? Tengo mis días. Tengo... Bueno, siempre, pero está lindo. ¡Qué cute! ¡Ay, qué pena! No me van a pasar... Esta noche se va de callejón. ¡Qué barbaridad! Esta noche promete. Esta noche... Tú sabes, ganando actores. Hay un chiste que yo hacía, aunque siempre me pone bravo cuando veo el chiste, pero a mí me encanta. Los actores tenemos 5 etapas. Oye, okay. 5 etapas tenemos los actores. La primera etapa que tú dices, ¿quién es Mijail Mulcahy? Segunda dice, chico, qué talentoso es Mijail Mulcahy. En la tercera etapa tú dices, este personaje nada más que lo puede hacer Mijail Mulcahy. En la cuarta dice, ojone, ¿qué es de la vida de Mijail Mulcahy? Y en la quinta dice, ¿quién es Mijail Mulcahy? Actores que voy a presentar están en la etapa 3. Este personaje solo lo pueden hacer Tingili. Son marido y mujer. Hoy están invitadísimos los dos, pero uno de ellos viene a hablar de un estreno que tiene próximo. Ella es productora, es actriz, es cantante. Él es actor y los dos tienen esa energía que aunque tú te los encuentres en cualquier lugar del mundo, siempre le recuerdan a La Habana a uno. No sé por qué. Ay, qué rico. Siempre me recuerdan a La Habana. Como me diría en algún momento el señor Abilio Esteves, este tipo hasta posee una cara habanera de esas de las que La Habana misma no le regala a cualquiera. Señoras y señores, por primera vez en El Que Ríe Último, Jennifer Rodríguez y Héctor Medina. Y el malecón desnudo pensó regalarte un beso, una canción de nuevo. ¡Qué
palito en el medio. Héctor, el palito eres tú. Me dio falla, madre, coño. Me has dicho palito, me has dicho... De todo. Sí, pero ya... Coño, pero es el cariño. Es el cariño. Sushi está rico. Sushi está rico. A ver, dejen eso aquí, coño. Se contagiaron. Oye, los voy a separar como en la escuela, de verdad. A poner a Lucy en medio. Esto a Lucy en medio. Dice Lucy, no, en medio no, por favor. No, no. Yo no me meto en esos líos, no, no me digas. Mira, que por ahí haciendo así, no, y yo, ¿qué? También, usted se queda allá, maestro. Usted se queda allá, que... Él está lindísimo, déjalo por ahí. Qué tal la vida? ¿Qué tal la vida? Gracias a Lucy. Maravillosa. Gracias. Lucy, ¿cómo te va todo? Súper bien, contenta de estar aquí con usted, contenta de su programa, feliz de estar aquí. Mira. ¡Yes! Quiero dar las gracias porque además tú eres un ser humano y una cantante que yo admiro profundamente y te conocí, aprendí a quererte por Olga, que es de las personas... De tus amigas de siempre. Mi chiqui. La chiqui, porque dice que Lucy cantaba en una orquesta aquí, se llama la Orquesta América, hace años. No voy a decir cuánto, porque los caballeros no tienen memoria. El año pasado. Y Olga, con 13 años, empezó a cantar en esa orquesta. Sí, Lucy se tenía que ir y yo entré. Uh-huh. Y entonces ahí coincidieron en esa historia. Pero tú eres un símbolo de la música en Miami, de la música... local cubana en Miami, que debería tener muchísima más repercusión y mucho más reconocimiento del que tiene, porque tú te lo mereces. Gracias, gracias. Se tenía que decir. Y se dijo. Se dijo. Ya está. Me basta. Ya está. Ahí voy a empezar por el final. Hay un concierto ahora en abril de algo. Mañana día 5. Mañana día 5, viernes 5. Cerca. Ah, en el Intercontinental Hotel. Intercontinental Hotel, igualito al inglés mío. Intercontinental. Entonces, es para Salsa Lovers, entonces la orquesta completa, entonces vamos a hacer ahí con todo, tú sabes cómo son los ambientes, eso de la escuela de salsa, entonces voy a hacer mi salsa meets disco show. Y vas, cuando dices la orquesta completa, ¿cuántos músicos? En la como, banda. Como 14. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, mira, ahí está la información en pantalla. ¿Cómo a qué hora va a ser? Eso abre a las 9 y el show mío creo que más o menos a las 11 por ahí. ¡Wow! Nice. Ellos van calentando, bailando. Va a ser una fiesta como parecida al nombre del disco aquel tuyo, ¿Alocada? Alocada. No, por ahí va no tan alocada, yo creo que más un poquito más organizaditos. No, pero igual, si tú seas, oye, sé que estás trabajando muchísimo, siempre trabajas muchísimo y además estás de jurado en la hora... La hora Carahola, la hora el Carahola. Final también es el sábado este. O sea, lo tienes todo, viernes y sábado, super busy. Entonces estoy muy contenta con eso también porque estoy mirando los muchachos crecer, ¿no? Entonces, la última etapa es muy, muy maravilloso porque vi todos los muchachitos desde sus inicios de esta parte, ¿no? De las audiciones, de entonces las cosas la de... La transformación completa ahí de todo. Entonces he podido ser parte de ese proceso. Yo quería ir a hacer, meterme en el concurso. ¿Y por qué no? Nuevo. Oquita no te dejo, seguro que... Bueno, amigo, pero, ¿qué tú quieres? ¿Qué te digo? Que no vayas. Y no vayas. Y andas a la mazamba. Sí, sí. Hey, Tico, voy a empezar por el final. Jennifer, sé que está produciendo de todo. Estás produciendo el podcast de Alexis. Sí. No sé si estás haciendo otra cosa en el teatro también. Estoy produciendo el de Alexi, produciendo el podcast de Claudia, que tuvo unas temporadas sin solo de audio. Exacto. Y ahora comienza con video. Ahora con imagen también. Y estás produciendo los dos. Sí. Y estoy haciendo un montón de cosas. Hay que darte una medalla. Sí. Digo, porque son dos trabajos. Sí, claro. No, estoy diciendo porque son dos trabajos. Y ahí yo soy la carrera. Pero, déjame decirte que además de actriz y cantante, Jennifer es tremenda productora, así chiquitica como tú la ves. Eso es candela. La producción me encanta. Y como le gusta mandar. Sí. Por eso me gusta tanto. Soy la chiquitica, pero la chiquitica es poder. Bravo, bravo. Viva la mujer. Me encanta que todo sea en armonía, feliz. Como debe ser. Y regularmente me toca al comienzo tenerme que poner brava un día. Porque ya. a veces... Pone colorada una vez, así. Ve, que hay que ponerse bravo, ve. Ve. Coño, mira. Ahora me dio pena con Liam, que tiene cara regañado. Entonces, mira. Pero me encanta. Siempre trabajo con los equipos maravillosamente. No, yo sé, y además todo el mundo da unas referencias tuyas ahí, todo el mundo te persiguen. Soy testigo de que te persiguen para que produzcas y siempre estás ocupada. Y no sé qué, pero fulana para que venga a producir y hacer asistencia de dirección y todo. Sí, de verdad que sí, es muy buena. Gracias, gracias por estar aquí también. Gracias. Maestrazo, voy del final para el principio. Estamos estrenando película en el Festival de Cine. Cuéntamelo todo.
todo. Qué bueno que no chocamos. Es el 6 de abril, sábado 6 de abril, a las 7 de la noche en el Adrian Art Center. Estrenamos con el Miami Film Festival. Hacemos el estreno mundial de la película Freaky, una película hecha por dos americanos que han tenido mucho éxito con su primera película. Se llama Peanut Butter Falcon. Ellos son Tyler Neeson y Michael Schwartz, siempre tengo que decir bien el apellido, se me olvida. Los productores son dos productores bien conocidos también, Phil Lord y Christopher Miller, que son ganadores del Oscar con Spider-Man Multiverso. Sí. Tenemos a Adria Jona, también es productora de la película, junto a Rebecca Gart-Tollinson también. Adria Jona es la hija de Ricardo Jona, que es tremenda actriz, tremenda amiga. Ahorita estamos escuchando un mensaje. ¿Ya está en las cuatro décadas? No, ella no. Dios mío. Nada, es una película que se va a, tener solo ese estreno este sábado. Es como una cortesía que tienen con la ciudad de Miami, con la comunidad. Una primicia, una primicia ahí total. Y se rodó en Dominicana, ¿no, Héctor? Se rodó en Dominicana. Toda. Es una película que trata de los jóvenes que se inocularon el virus del SIDA en los años 90 en Cuba para aplacar un poco las necesidades que estaban pasando, irse a un sanatorio, estar ahí juntos foto y comer, no pasar hambre. Wow. Y bueno, por supuesto, una película ese tema, como estaba en el guión, cosas que tiene, no se puede filmar en Cuba. No, en Cuba no se puede. Yo soy especialista en filmar películas de Cuba fuera de Cuba. Sí, a ti te ha tocado todo en Dominicana. Sí. ¿Tú eres ciudadano dominicano? No. Bueno, prácticamente. A mí la gente me está enseñando, mira, vamos para aquí. Yo, sí, ven por aquí. Prácticamente. Tú llegas a Dominicana y la gente sabe. La gente conoce a Juan Luis Guerra y a Héctor. Que no vive allá. Oye, tío, la tonta de la película. Mira, aquí está. Las producciones, hablando. Cada vez que llega, se pasa dos meses grabando y llega, quiere hablar en dominicano. Sí, se me pega el dominicano, que es lo que toque. El primer día es simpático y me río. Ya el segundo, el tercero, a la semana. ¿Qué es lo que es? Ya después, oye, papi. ¿Qué es lo que en toque? Sí, coño, no es. No, para mí me encanta Dominicana. A mí siempre, desde la primera vez que yo fui, fue estando en Cuba y fue como, mira. O sea, se puede vivir en un país así, no, lo único que falta es un poquito de cervecita y buena comida. Y un tabaco de vez en cuando. Y un tabaquito. Sí, porque Héctor y yo, pues, tenemos ahí, nos hemos echado nuestras aldabas. Sí, somos aficionados al tabaco. Hablo de puros habanos, ¿eh? No es que da risa, porque ya estoy a todo hacerla. No. Estamos hablando de los otros. Bueno, de eso también en otro momento, pero no se trata, no específicamente. Héctor. Tuviste que sufrir una transformación tremenda para la película. Sí. Sobre todo física. Sí, Parte un momentico, oye, tico. Parte un momentico. Mira esto. Más sí. No me vayas a decir mira palillito. Esto. Mira esto. Mira esto. Dice, tuve que bajar de peso. ¿Se desapareció? No. Cuando usted lo vea, yo vi las imágenes de la película, imágenes que me mandaron, que no las puedo poner porque obviamente esas no estamos autorizadas hasta que la película no se estrene. Y te quiero felicitar, hablando en serio. Gracias. Tú eres un tipo que yo admiro como persona y como actor. Eres un actor muy joven, pero eres un tipo que conserva la seriedad, el respeto y esa cosa mística por la actuación de la vieja escuela. Y eso hay que agradecerlo, mi hermano. Gracias. De verdad que sí. Mira, yo te lo puedo decir, la recomendación viene de cerca, pero Héctor, en esa película... Está como nadie se lo va a imaginar. La escena final de la película, que no se ha puesto ni siquiera en esos primeros. En la tercera escena, pierde un diente. Eso no vale, ya es mi jevita. No. No, pero esa es tu crítica más dura. Yo conozco a Héctor como actor desde hace... Descubrimos que van a ser como 20 años. Sí. Ya es... Desde esa época ya está. Lucy, ¿desde cuándo tú estás... tú descubriste a... ¿Cuántos años? Ay, 25 va a ser ya este año. ¿Y de eso? No, 26, pero... 25 oficial. Oficial. Eso es. Pero ahí está. Pero antes de los 26 no hubo nunca una mojadera de bizcocho por ahí. ¿Qué te importa? Ay, vas a ver, cabrero. Yo invito aquí a la gente por lo que me dé la gana. Pero a seguir no importa. Estamos en buena conversación, no te preocupes. A mí no me molesta. El mulatón enseguida me enganchó, man. Claro. Y él dijo... Once you go black, you don't go back. Y el negro pega con todo. En esa. Ahí viene todo. Rizado de chocolate. Y él dijo, mami, tú eres cubana. Cubano soy yo. Dijo, a la rumba no voy sin Chano. Dijo, no, y Lucy, estoy seguro que le dijo, bueno, antes de hacer algo y que te lances, quiero que pongas música on the radio.
Pero dale el micro. You run me on the radio. Get your mic. Ahí está. Luce, a ver, a ver, luce, a ver. Luce, a ver. Must have fallen out of a hole in your old brown overcoat. They never said your name, but I know just who they meant. Whoa! Woo! Estaba sorprendida, emocionada y me pregunté si tal vez lo habías escuchado. In the redes, in the redes. In the redes. Radio. Radio. Redes, la red, estamos en la red, estamos en YouTube. Okay, yeah. Estamos en la red. Perdón, perdón, mía, no creo que esa palabra no. Oh. Oye, Héctor, ¿cómo es el cuento de que en la película, en la tercera escena, te quedas sin un diente y el resto de la película está... Ah, sí, sí, De la primera escena, que sí, creo que es la tercera, ya me fajo con la policía y pierdo un diente y me pasa toda la película sin un diente. Wow. La imagen, ahorita la pusimos ahí de una foto, es impresionante, ¿eh? No, hombre. De lo flaco que estaba, brother. Sí, sí. Con ese, con el pelado, ¿no te dio cierto susto ahí después? No, yo a veces llegaba a un restaurante, ¿sabes? Los fines de semana, días libres, llegaba a un restaurante y decía, ¿por qué la gente me mira tanto? Después iba al baño, me miraba al espejo y decía, coño, ¿verdad? Bueno, yo tengo. Era para tener miedo. Yo tengo una anécdota que cuando llegó la filmación de Dominicana, quiso sorprender a Jenny. Jenny estaba en el semáforo, en el carro, y él no le dijo que venía. Y con esa pinta que estoy diciendo, se apareció y le hizo así por el espejo. Y ella le dijo, no tengo. De verdad que la imagen no solo, la energía. Yo me fui a Dominicana a verlo después de como casi dos meses sin vernos. Porque me dijo, ven ya, estoy desesperado. Yo también. Él le da a Jenny City, yo soy testigo de eso. Él le da. Cuando yo llegué, yo dije, me lo cambiaron. Este no es, no solo físicamente. Físicamente primero estaba flaco y feo. Mira esto. Ahí le están cortando el pelo hoy, ¿no? Vale. Sí. Pero iba a una velocidad. Él andaba así. Los dos directores son unos americanos bien experimentales y ellos me decían, no, yo quiero que tú seas el personaje. Mira, esa es la foto que digo yo. Todo el tiempo. Él decía, yo quiero un lobo salvaje, yo quiero... Ese es el productor. Este es Phil Lord, este es uno de los productores de Spider-Man Multiverso. Wow. Este, su mamá es cubana, por eso él... De repente estos americanos se interesaron en este tema porque tienen como esa parte. Es que es un tema bien interesante. Pues te va a ir de maravilla, bro. Tú te lo mereces, ¿no? Oh. Eres un actorazo, eres un tipo que yo he visto en el cine, que he visto en el teatro, que he tenido la oportunidad de compartir. Lo más rico del mundo es trabajar contigo, porque tú las inventas en el aire. Oye, le sacas un chiste todo y estás en el medio de la obra y te dices, ahora cuando salgas, trata de hacer esto. Es increíble, no para. Qué chiste. Es muy generoso, muy generoso. Es como un niño jugando en el escenario, ¿sabes? Como... Pero es que eso. Tú eres de Pinar del Río, ¿verdad, esto? Sí. Es de Pinar del Río. Ay, pero... ¿Por qué dijiste que sí? Liga, mora, alcánzame eso. Me han mentido. Mi abuelo es pinareño. Era pinareño, ya. Y cuando uno se dedica. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjate. Ay, de mora. Gracia. Es que quise invitar al tío. Quise invitar al tío de Héctor. ¿Cómo se llama el tío tuyo, Héctor? Ponle Chano. ¡Chano, niño! ¿Cómo está la cosa, niño? ¡Ven, María! Pero estás irreconocible en la película esa, por Dios. ¡Cosa más grande, niño! ¿Fuiste a Dominicana a comer esa mierda allá? Niño, ¿qué clase es eso? Por eso que estaba en el zoológico, tu muchacho. Óyeme, al Teco, como lo hicimos nosotros allá. Al Teco, desde que era un niño. Desde que era un niño, ese muchacho jugando y comiendo mierda. Ahí todo el tiempo delante del espejo. Y yo, ¡ponte a trabajar y no jodas!
que te vas a pajarear, no jodas. Todo, óyeme, todo el tiempo ahí con el atestado y la bobería esa. Y yo quiero ser atesta, yo quiero ser atesta, y yo quiero ser atesta. Y le dije, vas a ser atesta, ¿y de qué cojones vas a vivir? Y para que tú veas, y le digo, oye, Atiku, no me vayas a hacer ni papel. Oye, si mi papá esto en Cuba llora, porque... Atiku, no me vayas a hacer un papel de pájaro, le dije yo. Se lo dice. Niño, la carrera misterafográfica de este muchacho ha sido... Tiene, ha hecho 50 películas, 52 son de Marconi. Creo que esta es la que le falta el diente, es el único que hace heterosexual, que es heterosexual. Heterosexual. Óyeme, un momento ahí en Cuba que te cogía para... No, no, él está enterito, es la familia. Ya cuando empiezo a echar para adelante, ahora después hago Raúl Castro. Miré para atrás. Bueno, pero es lo mismo, sigue en la pajarilla. Es lo mismo. Oye. No, dije que le dice la historia, sí, porque sé por qué me la estoy. Tico, déjame decirte una cosa. Este muchacho, en la familia mía no ha habido nadie yutón. Este es de verdad, tiene su esposa, de verdad, macho. Wow, pero wey. Macho. Lo que pasa es que lo cogen, lo ven flaquito, sí, lo cogen para los papeles esos. Pero óyeme, estás enviciado. Es una cosa. Con el otro, óyeme, cosa más grande, niño, la relación. Cuando la película dándose con el muchacho. A ver, María, por Dios, no quiero hablar de eso porque acabo de. No, sí, mi santo. Pero estoy orgulloso de ti. Y esta película te vas a ganar el Oscar. Estoy seguro de eso. El Oscar. Te vas a ganar el Oscar. El Oscarito. Y lo vas a celebrar todo en Pinar del Río. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! Un homenaje ahí para... ¡Ah, sí, señor! Así mismo ahora sí. la familia mía de La Ceja. La Ceja es con un caserío alrededor de una curva, de una carretera, así le dicen La Ceja al pueblo. O sea, ahí es. Mantua. Imagina tú, si eso fuera el pueblo de Chacal, el chiquito pueblo, porque Chacal se afeita La Ceja, lo que tiene Ceja, lo que tiene Ceja. Ahora todos los reyes son... Yo vivo en La Ceja, son dos casas. A ti te escucharon. Mira, yo me fui a velar a una barbería hace poco. No voy a decir... Y me acababa. No voy a decir dónde es para no desprestigiarla, pero es en Miramar. Pipo, y me afeitaron cuando llegué a la casa, tenía una ceja, la mitad esta y la mitad, y dije, ¿qué cosa es esto? Es verdad, fue mucho. No, pero fue mucho. Por poco pido, ¿cómo se llama? Trabajo en un restaurante chino ahí, me dejaron, pero embarcado completo. Óyeme, mira, ustedes que son figuras aquí del pueblo, diferentes, y son grandes artistas los tres, unos que vienen de Cuba y están... siguen triunfando acá, y Lucy es una cantante importantísima aquí de Miami también, y que confluyan esas generaciones y gente buena y talentosa, porque todos son, de verdad, no es porque estén aquí presentes, son gente buena, linda, de verdad, dentro y por fuera. Yo tengo un segmento aquí que está patrocinado por Molina Auto Cell, que es otro patrocinador que se suma. Que se suma aquí a... Al que lío último, Molina Auto Sales. Si usted quiere sacar su carrito y no necesita, no tiene papeles, no tiene crédito, no tiene nada, usted está totalmente al pairo, usted tiene que pasar por ahí por Molina Auto Sales. Para que sepa cómo es la vuelta. Si los problemas que tiene son migratorios, pues entonces yo le recomiendo Quality Taxi a Multiservice by Jackie. En el condado de Broward. ¡Ay! Residencia, ciudadanía, parol humanitario, todo lo que tenga que ver, absolutamente todo con lo que tenga que ver con el estatus migratorio, le recomiendo a Quality Taxes, a Multiservice by Jackie. Los problemas serios se tratan con gente seria. Quality Taxes, a Multiservice by Jackie. Yo tengo un segmento aquí que se llama Del Más Allá. Yo tengo el poder de traer gente del otro mundo. Y como ustedes son unos artistas tan especiales, quería traerle a alguien que tuviera que ver, que se hubiera relacionado con un cantante. Ok. Y pensé en un actor. Que yo tengo línea directa. Pero directo. Directo, y es... Tira, a ver si tú adivinas. Tú que eres un tipo con cultura cinematográfica, nomás que a mal.
Además que esta gente son culturosos. A él hay que decir las cosas antes. No, por ahí me voy bien. Es le pregunté el otro día cuántos jugaban en el equipo, me dijo 13. Y eso. Dijo, nana, 14. Ah, ok, está bien. Ay, no. Él es fanático de los Marlins, los hombres de acero. Ay. Ya empezó la temporada. Ya perdieron. Los hombres de acero, ya perdimos. Ya. No. Siempre perdemos 8-0, 7-0, 4-0. Los hombres de acero. Es el protagonista, ha hecho un montón de películas, es mi actor, mi paradigma actoral. Hay una saga de tres películas, de tres partes, donde él hace un personaje muy importante en la primera parte y ganó un Oscar con eso. Mira. Oh, por ahí va. Yeah. Por ahí va. Un tipo, bueno, salvando la distancia, como Héctor Medina, que puede hacer cualquier personaje. Pero es lo que un actor siempre sueña, coño, quisiera ser como este tipo. O sea, de verdad, directamente desde Hollywood, en el más allá, mi amigo, en el orden personal, Marlon Brando. ¡Oh, wow! Una queja ahí arriba. ¿Qué? ¿Hay una queja? Que no tienes los... Que no tengo... Los muebles necesarios. No, sí, estoy jodido. Estoy... Y anota, una pasipa la guaracha. Que llena a matar ahí. Y tu marido. Tu marido. Yo sé. Es titular. Yo sé. Y ya la tupa, yo le regalía la sedia. La chenile. Gracias. Mira, ven acá, aprovecha y mete la dos ahí también. Al padrino no se puede dejar sin muebles. Pero padrino, ¿cómo le van a hacer eso al padrino? Buenasera a tutti. Buenasera a todos, buenas tardes a todo el mundo. Buenasera. Buenasera a tutti. Qué viaje más difícil. Sí, maestro. Claro, sí, estoy muerto. Está muerto, sí, no, pero literalmente. Literalmente. O sea, que. Vaya, no fue un chiste ni nada, pero no. Va bien, va bien. Vení acá. Está bien. ¿Cómo? Está bien. Está bien. Está bien. ¿Por qué a mí se me ocurren estas cosas? No podía faltar esta cena porque hay unos amigos que vemos desde arriba. Ah, tiene gente de arriba que ven. Que ven Toto. ¿A qué vino, maestro? ¿Ven Toto? ¿Qué? Ven Toto. Aquí vemos Toto también nosotros, ¿eh? Esto, bueno, no todos, pero la mayoría somos de ver Toto bastante. Sí. Vine a hacer una contratación. ¿Vino a contratar a alguien? Sí, a hacer un casting. Sí. Porque sé que hay muchos actores buenos acá. Sí, es bueno. Yo no quiero estar en la película esa de... No. No. Un actor, ¿no? Have a nature que enfiamo una chiamata e mi dico va bene, un attore che chiamò, che ha fatto delle novelle, lo chiamò, mi chiamò, estuvimos así. Estuvo así, de que fuera a hacer la película. Fuera a hacer la película. ¿Cómo se llama el actor? Eduardo Antonio. Y le canceló al final la ida, ¿no? Me canceló la ida. Sí. No sé por qué. ¿Algo lo obstruyó? Sí, quiero decir. Una obstrucción. Claro, de algún tipo, sí. Para... ¿Una obstrucción qué? No sé, intestinal, me imagino. Puede ser. Pero no, me quedé. Por eso yo vine acá, porque sé que muchos actores que... Y cambian mucho. No, y aquí está floja la pincha. Yo creo que mejor que se vaya incluso. No, pero allá pueden llegar, pero... Pero aquí no busque para el casting. Si usted quiere, yo le puedo dar una dirección. No. Y pase por allá. Pase por allá. A otro. Pase por allá, pero no sabré el territorio americano. I love America. I love America. Pase por esa dirección. Pero estaba en Europa. Ay, Dios. Europa. Pero vea, que le vaya bien. Si è una pellicola, mi cani che botto razza. Ma io non voglio. Oh. Non voglio imbrazzare tu, cugino. Claro. Ho certo paura. Claro. Ho certo paura, ma non è tutto l'orore. Tu l'orore, amore. Chiaro.
Lo he visto. Pero mira, Héctor es un grandísimo actor, se lo presento. Grandísimo, Medina. Gracias. Y Jennifer Rodríguez también. Si necesita una actriz también, sí, aquí la tiene. No, no, tenemos ya tenemos la agenda ya. La otra cantante. La cantante, pero está casada. Ah, papi, no importa. Es un herón, estamos así. No, pasaje para tú. Pasaje para tú, no hay problema. Sí. Pero, ¿y yo qué hago con eso? Eso es que estaba allá ahora. Antes de venir acá. Sí, ¿con quién estaba? Con Marilyn. ¿Con qué Marilyn? Tomando un porro. ¿Con? No. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. No le puedo. Una pregunta, porque eso sí me interesa. Y sigue buenona ella. Bella. No, chico, por preguntar solamente por curiosidad. Para el moro sigue bella. Y andaba dos ragazzi, dos muchachos también. Por eso, sí. ¿Dos muchachos? ¿Usted está dando? La cantante, ah, va bien. Sí, usted come de puerco y de res. Claro. Sí. Dulce al salado. Dulce salado, va bien. Sí, lo que es. Coyote. Coño, me tiene confundido. Estoy rodeado, ayer me cogieron y me encendieron y hoy me están encendiendo también por toda la música, el músico este, Mariconi. No, me piace la música, pero a los cubanos como la señorina. Si está, tiene piñón fijo. Sí, también. Digo, repetíñalo, ahora. Te la presento. Sí, por favor. Lucy, por favor. Due pecci. Due pecci. Y Urpero. Grazie mille. Este, grazie. È bella. Vedete come sta questo? Sì, sì. Sono cagnon? Sì, sì. Ho visto Morricone per acá. ¿Morricone? Morricone. Ah, io no, no, perdi, me volviste loco. Stiamo parlando di Lucy, me dice Morricone. No, perdi un momentico. Io dije, no, ya nos estamos metiendo para lo hondo ya completo, ya, pero sin salvavidas. Va bene. Morricone no ha stato por acá. Morricone. Estoy esperando. Sí, ayer estuvo por aquí. Sí, pero no. Está vecchio. No, está vecchio ya. Pero me gusta una... ¿Cómo se dice? Una parte que tocaron de la música. Oh, el arreglo. Se lo puede llevar para allá si quiere, este sí. Un arreglo, me gusta el arreglo. A la cubana, me gusta el arreglo a la cubana. Cuidado con la espalda suya. Cuidado con la espalda. Mira. Tenga cuidado con la espalda suya, que después Puccini ahí arriba. Buen músico Puccini. El Puccini le pasa la cuentini. Y nos mata a tutti. Y señora Medina. Medina, tutti insieme stiamo inspirando allá. La música. Sí. La música y la película de ¿La están Boy. Esperando la película? ¿Los frikis? Sí, los frikis. Sí, claro, de un montón. Mira, de lado allá, ¿no? Esto está en todas las casas, ese flyer que lo han dejado la gente de... ¡Wow! Los frikis, ahí arriba. ¿Cómo usted ve el futuro de la película? Sí. Si quiere visitarme, no creo. No. No creo que... No. Gracias. Es Jenny, no. Ah, lo que le viene. No. Y lo que le viene ahora es un montón de premios y un montón de cosas buenas con esta película. Por favor. Usted sigue haciendo película por allá. Sigue haciendo una película. Y el Tutti, mi Tutti y todo lo que usted quiera. Una película estoy haciendo ahora, pero mi principal visita acá en América, a Love America. Love America, porque América me dio todo. Me dio la oportunidad. A mí me dio todo usted ahorita, cuando lo vi agarrando a Lucía. Pero mi principal visita acá, para buscar actores, ya me ha dicho, quiero Medina, pero Medina no puede. No, viese de Medina. Respeto por la película. Sí. Ok. Vine a visitar a mi padrino. Sí. A su padrino, pero si es padrino usted, señor. No, mi padrino. Yo tengo mi padrino. Mira. O cana sorde. ¿Cómo? O cana sorde. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se sabe no se pregunta. Mi padrino vive en Miami Garden. Ah, yo pensé que usted me hablaba de otro padrino. No. Voy a esperar afuera para que me pongas un Uber. Te lo pongo, espéreme ahí. Siéntese tranquilo que yo estoy, termino y le pido el Uber. Va otra vez para arriba de Lucy otra vez. Un placer. Esperamos para la película. Gracias. Gracias, maestro.
Muchísimas gracias. 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 No. El beso, el beso. El espíritu lo aleja de mí. Aléjate. Aléjate. Bueno, esta sarta de cachetadas han venido patrocinadas por Hanging 360. Hanging 360. Todo lo que usted quiera colgar en la casa, de un televisor hasta un cuadro, una lámpara, lo que usted quiera. El televisor con el aparato. El primer televisor, $99 y le regalan el aparato. El segundo televisor, $49.99 y le regalan el aparato también. Pero además, los cables que van por dentro del chirro, todo, las lámparas, si usted quiere colgar hasta su suegra. Llame a Hanging 360. Llame a ese señor, César Castellano, y dígale que yo lo recomendé. Ahí está. Y después que lo llame, usted va a quedar relajado, con ganas de tomarse unas vacaciones. Y ahí yo le tengo que hablar de otro nuevo patrocinador que hay en este show. Punta Cana, Cancún, Turquía, Europa, Dubái, lo que quiera. Gol Travel, el gol de tus vacaciones. Llame a Eduardo ahí, a Gol Travel, y ya me lo dijo Mijail Mulcahy, me quiero ir de vacaciones con él. Pero usted invita, que yo estoy más atrás que los cordales. Ahí está, Gol Travel, el gol de tus vacaciones. Pero voy a cerrar esta parte de presentaciones y de sponsor con otro patrocinador. ¡Ay! Es que no veía bien. Señoras y señores, ahí está, de vuelta en Univista TV, Bustelos Ópticas. ¿Cómo está la cosa? Gracias, gracias, Nacieli, gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí nuevamente, porque tú eres de la casa de acá, de Univista TV. Encantada de estar de regreso. Bueno, qué chévere, qué chévere. Bustelos Óptica, la mejor opción si usted tiene problemas de visión corta, media o larga, o las tres, como en mi caso específico, usted no pierda tiempo, tiene que ir a Bustelos Óptica. ¿Qué encontramos allá? Cuéntame, a ver. Primero, aprovechando de los problemas de la vista, te vi los otros días en la óptica, sí, cerrando los ojos para poder enfocarte cerca. No, sí, estoy. Y afortunadamente tus espejuelos llegaron a tiempo. ¡Hombre! Para poderte los traer al programa. ¡Qué bien! Óyeme, qué sufrimiento. Se acabó. Mira esto. Se acabó. Mira, ya. Déjame decir, me encantan. Me encantan. Tengo un ligero parecido con el viejito de la película con Up. Me faltan los globos, pero tiene su swing, tiene sus escargonas, veo ciertas caras de envidia. Estás por ahí. Moderno, muy moderno, y lo mejor, gracias, vas a poder ver bien siempre. Esto me lo explicaste, que tiene el progresivo. Va progresivamente aumentando. Puedes ver bien de lejos, arriba, intermedio de lejos y cerca, y en ningún momento tienes una línea en el espejuelo. Siempre vas a ver bien y vas a poder enfocar. Wow. Y tu estuche con el pañito para que los limpie. Te puse el sistema para que te quite el reflejo de las luces. Es importante. O sea, que lo puedo usar aquí con las cámaras sin problema. Sí, no te van a molestar y se te ven tus ojos. Y lo importante es que lo limpies con el pañito que tienes adentro. Óyame, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te lo otra vez, ¿verdad? De verdad. Óyame, se lo repito. Si usted tiene algún problema de visión, cualquiera, o la vista cansada, o lo necesita para el computador, para leer de cerca, para lejos, como es el caso de mucha gente, pues usted tiene que ir a Bustelos Óptica. Eso está ahí en el Southwest. Estamos localizados en la 112-41 del Southwest y la 40 calle, dentro del Winn-Dixie. Escuche bien. Pues lo puedo leer perfecto. Está allá, pero digo, 786-431-1625. ¿Es así o no?
Correcto. Ah, Bustelos Óptica. ¿Qué podemos encontrar allá, por favor? En Bustelos Óptica puedes encontrar servicio de visión, de exámenes de la vista. Ofrecemos todo tipo de espejuelos. Tenemos una gran selección de marcos de diseñadores, lentes de contacto. Hacemos espejuelos para niños, exámenes para niños. ¿Seguros? Admiten a cogemos la gran mayoría de seguros de visión. Por favor. Igual tienen el teléfono para que nos llamen y nos puedan, para darle más detalle de todos los seguros que aceptamos. Bueno, pues nada, usted tiene que salir ahí, al sacar el teléfono, sacar la cita y preguntar, porque hay muchos lugares que le venden hasta el cielo y la tierra, pero al final no es cierto. Esto es gente seria. Bustelos Óptica, llame y diga, tengo el seguro tal, me cubre. Sí, te cubre hasta aquí, te cubre hasta allá. Ya te explicarán. Los precios son fuera de serie. Hay un descuento también por este mes, ahora en abril. En este mes tenemos la promoción de que cuando compras el primer par de espejuelos, el segundo es gratis. También tenemos a las personas que usan lentes de contacto, cuando compran $100 o más, el espejuelo les sale a mitad de precio. Muchos especiales para los países. Aceptamos recetas de todos los países. Y es importante resaltar que dentro de los Estados Unidos hacemos envíos gratis. O sea que si tenemos. A cualquier lugar de Estados Unidos. A cualquier lado de Estados Unidos le hacemos los envíos gratis. Nos pueden llamar con recetas de otros estados y nosotros se lo hacemos y se lo enviamos. Buenísimo. O sea, la gente te puede enviar por email o por lo que sea la receta desde Georgia, qué sé yo. Oye, me encantan los espejuelos tuyos que hacen en la óptica tuya. Esta es mi receta, me los envía. Y ese delivery allá es completamente gratis. Gratis. Señor, ¿qué está esperando? Marque el teléfono, que lo veo yo desde aquí, ya se lo dije. 786-431-1625. Bustelos Óptica, llame. Tienen doctores, me dijiste, también ahí. Y ofrecemos exámenes de la vista. De todo tipo. La doctora está certificada para hacer control de la miopía para los muchachos, para los niños. Exámenes para los adultos. Vemos niños desde 4 años en adelante. Un servicio completo con nosotros. Ahí está. Recuerde que todo depende del cristal con que se mire. Te lo aconsejo. Trate de ver las cosas de la mejor manera, con el mejor cristal. Y ese solo lo tiene Bustelos Óptica. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y gracias por invitarme. Por estar de vuelta aquí en Univista TV. Esta es tu casa. Gracias. Wow. Ahora sí. Parece Clark Kent, Superman, ¿verdad? No, Superman. Estoy como el viejito. Sí, te pareces a Superman. De Up. De los globitos. Oh. Uno tirándolo bien igualito. Sí, igual, me falta nada más que los globos. Tengo hasta el mismo más genio y todo. ¿Verdad, mami? No. Sometimes. Si se lo preguntan una vez más, ya te dicen. Ya, son actores, son así. Yo no soy bipolar, no. I love you, mami. Óigame, Bustelos Óptica, gracias por estar aquí. Ahí a esos tres nuevos patrocinadores, Bustelos Óptica, Gold Travel y Molina Autos. Óyeme. Ay, felicidades. ¿Cómo se llama? Lucy. Esto ha sido una tarde como alocada. Alocada. Dispárame algo crazy. Más alocado de ese disco. Déjame decirte que Lucy Grau, conocida, además de por el talentazazazo que tiene, por hacer esas salsas, la primera persona que hizo aquí, si no me quiero equivocar, en el pueblo. Bueno, Carlos Oliva fue el primero y después yo síguelo. Bueno, Carlitos Oliva, los sobrinos. Fimeo, mujer. Exacto, primera mujer. Exacto, primera mujer en hacer esa salsa en inglés. Y en ese disco creo que también está, ¿cómo se llama la otra que me gusta a mí? Oh. Ah, de Roberta Flack. Ay, 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 está, ay, ay, ay. Dispara, dispara, por favor, que me dispare algo. ¿Quién? Y mi phone to Zapingo. Oye, ¿cómo dijo? ¿Qué cosa? I heard he had a star. Ah, what? And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Sang as if he knew me. Woo!
En el alma, pero con Guanabacoa y cayó hueso en el corazón. San Miguel del Padrón. Oye, yo soy de Guanabacoa. ¿Tú eres de Guanabacoa? Pero yo no bailo rumba así, ¿eh? No. No. No, porque ustedes. Porque ustedes son de la otra generación, esta gente. Tenemos un amigo en a común. Ver, yo lo intento y todo, pero no, a mí no me. Pero no te, no te va por ahí. Al igual. No, es que eso tiene una risa. No, nada más cuando se pone bravo, empieza ya. Está bueno. Y ahí está sí. Bueno. Ahí sí es Guanabacoa. Dice, oye, pásate un poquito para regla, para ver si baja un volumen. Tú sabes. Sí, 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 baja, baja un poquito, tú sabes, el decibel. Tenemos, esta gente son de otra generación, coño. Tenemos un amigo en común que le mando un saludo, poeta. Nuestro compadre. Carlos Pinta. Carlos Pintado. Carlitos Pintado. I love you, mi hermano. Te quiero invitar aquí para que esta gente vea cómo es que se habla y cómo se le dispara al mundo. Al mundo, ¿no? No. Al mundo, porque ese es un caso. Medio de la vida, Carlos Pinta. Nosotros, tremendo poeta. El padrino, padrino de nuestro hijo. Mi amigo también. Mi amigo también. Óyeme. Bueno, pues nada, Lucy. Día 5. Sí, viernes. Tomorrow. Mañana. Tomorrow. Intercontinental Hotel, Salsa Lovers. Ahí a las está. 9 de la noche. 9 de la noche. La cita es con esta señora, con esta belleza que está aquí. Con un, con una voz importante de este pueblo. Usted tiene que apoyar a los artistas de este pueblo. Sí, señor. Hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos odios. Muy bien. Y sobre todo... Hay que apoyar el patio, muy importante. No, hay espacio para todos. O sea, seamos un poquito amables. Si cederle el lugar al otro no nos quita espacio claro. A nosotros. Yo me paso la vida así mismo, apoyando a los demás. Yo lo sé. Y lo que es de uno es de uno. Sí. Nadie te lo va a quitar. Entonces, Lucy Grau, mañana 5. Mañana 5 a bailar salsita en inglés, pero con reparterismo cubano sabroso. No sorprenden. Jenny, suerte. En esos podcasts, en el que estamos hace. Estamos produciendo, que no te dijimos, no, abrimos el año pasado nuestra compañía. Sí, Superman, vi algo con Gema. Con Gema. Le produjimos a Gema 2 conciertos y ahora estamos moviéndonos con cosas de música, estamos preparando otra cosa de teatro que no hablamos todavía porque... Pero bueno, como productores de nuestro propio proyecto. Bueno, cuando vayas a producir algo en el teatro y te haga falta divertirte eso, aquí me tienes, siempre, a la orden. Para lo que necesites. Puedo contratarte como director. Bueno, bueno. Que eres muy buen director también. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, me gusta mucho ese trabajo. Me gusta, creo que... A mí me encanta actuar, pero dirigir es algo que me... Wow, me... No, y se me da, y se me da, hombre. Me apasiona. Yo me acuerdo con mi hija Camila, chiquitica. Bueno, como está la de ustedes ahora, sí. Me la llevé un día, porque no tenían quien dejarla para el teatro. Y la senté al lado mío, estaba dirigiendo una obra. Y yo hago así. Y me dice, ¿lo está haciendo mal? A mí, con 4 años. Y yo, sí. Dice, díselo. No. Wow. ¿Quieres que se lo diga yo? No. No quiero que tú le digas nada. Y entonces, ¿pero lo está haciendo mal o bien, papá? Sí, lo está haciendo mal. Entonces, ¿por qué no se lo dice? Se lo digo yo. Y yo, ¡no! Yo, la mamá de esta niña no puede venir a llevársela para que el papá pueda dirigir la obra. ¿Qué clase de actriz, Camila? Imagínate. No, entre las 150 cosas que he hecho, también he hecho dirección de actores. Dirección de casting, perdona. Para series. Y cuando Camila me envió su casting, la verdad no se parecía a ningún casting que yo había recibido. Es muy buena, no porque sea mi hija. Pero además del talento, con una seriedad, era como te hablaba en no sé cuántos idiomas, en un pedacito, con un nivel de seriedad, de profesionalismo, se ve la preparación. Tienes un talentazo. Además que es una belleza. Como decía, es verdad. Cami, I love you. Oh. I love you. Ya era hora de que en esta familia alguien actuara bien. Y tengo un hijo también, Samuel, que es guitarrista, rockero, guitarrista, está estudiando guitarra eléctrica, es un monstruo también. Llévalo para que vea los frikis. Segurísimo, le va a encantar. ¿Seguro? Le va a encantar.
Te deseo lo mejor. Gracias. En la producción, actuando. Jenny, oye, Jenny, te vas y no cantaste nada. No, no, pero por favor. Ya. Yo estoy aquí. No, yo estoy feliz. Feliz escuchando. Y escuchando. Y Héctor, mi hermano. Repitamos la película. La batuta. 6 de abril. 6 de abril en el Adrian Art Center a las 7 de la noche. Uno, ¿cómo accede ahí para comprar las entradas, va al Miami link del Miami Film Festival. Bueno, ahí está, ahí lo vamos a poner. MiamiFilmFestival.com y ahí están todas las películas, pincha los frikis y los tickets. Ahí está. Hay otras películas cubanas muy buenas, hay unos proyectos cubanos este año en el Miami Film Festival muy, muy buenos. O sea, es momento de ver buen cine ahora. Bueno, pues ahí estaremos ahí apoyándote y estoy seguro que te va a traer muchísimas cosas buenas que te merece, porque tú eres un animal del cine, brother. Amén. De verdad que sí, y es lo que te deseo con todo mi corazón. Amén. Que se repita un montón de veces y a lo demás que le piquen caña. Vámonos a guarachar, que ha sido una noche linda. Gracias. Lucy, gracias Jenny, gracias a ti. Tico, cuando sea grande quiero ser como ustedes. Le voy a regalar esto para irnos. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, you and I. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, just the two of us. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we got. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. Just the two of us, can make it if we try. Oh, just the two of us, you and I. They say two of us. Hey. Ay, Dios. Oye la historia que aquí te traigo, de un buen muchacho, un soñador, medio travieso y desesperado, un buen cubano de corazón. El que ríe último, ese soy yo. El que ríe último, nacido en Bauta por los 70, el escenario lo bautizó. Bueno, para el drama y la comedia, cine, teatro y televisión. El que ríe último. ¡Ay, Dios! El que ríe último. Hoy en familia está celebrando con alegría su nuevo show. Las cosas buenas tardan sus años. El que ríe último ríe mejor. El que ríe último. El que ríe último.